Los Roper. A vueltas con el reloj. Despierta, despierta, George. Vamos, levántate, vamos. O te levantas o te echo el té dentro de una oreja. Sí, ya, ya voy. ¿Qué pasa? El desayuno y el periódico, toma. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué hora es? Las 11 en punto. ¿No sabes que los domingos me gusta levantarme tarde? Hoy no es domingo, pero es un día especial. Es nuestro aniversario de bodas, 24 años. ¿Ah, sí? Felicidades. No irás a dormirte. Despiértate. Tengo una cosa para ti. Ahora no, Mildred, me duele la cabeza. ¿Esto? Bueno, ¿qué es? Es algo que te hará parecer un poco más masculino. No pienso volver a tomar esas píldoras. Sí, es una pipa. Sí, sí, y ahí lleva el tabaco. Ah, parece bueno. Sí. Me ha gustado mucho, de verdad. Gracias. ¿Has dicho 24? Sí, George. Yo creí que eran más. Dame el azúcar, ¿quieres? Sí. Cariño, seguro que a ti no se te ha ocurrido comprar un regalo para mí. Luego te compraré otra pipa. Sabía perfectamente que no te acordarías. Puede que te equivoques, Mildred. ¿Quién te dice a ti que no he comprado un regalo y que lo tengo en el armario, bien escondido? ¿De verdad? ¿En el armario? ¡Te lo crees todo! Lo he puesto debajo de la cama. Toma. Oh, George, creí que se te olvidaría. Imposible. Lleva 6 semanas recordándomelo. No sé si te gustará. Oh, un reloj. Es precioso. Precioso, cariño. Sí, me ha costado 10 libras. ¿Tampoco? Sí, se lo compré a un anticuario que estaba deshaciéndose de lo que le quedaba porque iba a emigrar, pero vale muchísimo más. Bueno, es igual. Es precioso, George. Gracias, te mereces un beso. Quita, quita, qué besocona eres. ¿Estás enfadada? 300 kilómetros sin hablar es mucho. ¿Qué te pasa? Cuando me dijiste unas vacaciones de invierno, pensé que hablabas de esquiar. No se puede esquiar con palos de golf, Ann. Te caes siempre. Al menos Tristán se ha divertido. ¿Verdad que te gustaba sacar la bandera del hoyo? Me divierto más cuando estoy durmiendo. ¿Creí que te apetecería aprender a jugar al golf? Tal vez, si tú no me criticaras. Te colocas mal, las manos las pones mal, la cabeza la pones mal. Lo único que conseguías era ponerme nerviosa. Era muy aburrido. No me dejabas hacer hoyos en la arena. Por supuesto que no. Pero tú los hacías. No discutamos. Está bien, olvidemos este asunto. Hablemos de algo más agradable, como el recibo del gas, el recibo de la luz, el teléfono. Te diré una cosa, soldado. El año que viene haremos algo muy divertido. ¿Qué te parece la pesca del salmón? Un rollo. Oh, Jeffrey. Dios mío, ¿qué es esto? Me parece que nos han robado. Sí. ¿Te gusta, trufa? Es un regalo que tu papá ha hecho a tu mamá. Tenía razón en lo que decías, Mildred. Me da un cierto empaque, sí. Mira a ver a quién te recuerda. 13 años de mal gobierno de los conservadores. Mike Yarwood. ¡Premio! ¿Sabes que me gusta la pipa? A pesar de todo, seguiré liando cigarrillos. Sí, seguro. Ya había probado antes a fumar en pipa cuando era más joven. Pero un día se me cayó en el metro, en Oxford Circus, y no volví a encontrarla. Sí.
Estás muy guapo con ella. Sí. Sí, aparte de eso... Es mucho mejor para la salud. Sí, ya lo veo. ¿Sabes? Nuestro vecino, que es un gran señor, a veces fuma en pipa. Ah, por eso me la ha regalado, porque la usa ese presumido. Se puede fumar en pipa y seguir siendo un trabajador como yo. Sí, sobre todo tú. Por cierto, creo que ya han vuelto de Escocia. ¿Cómo lo sabes? La pared está caliente, señal de que han encendido la calefacción. Escucha, no puedes fumarla más espaciadamente. Parece como si llevaras un tren metido en la boca. Dicen que el humo de la pipa excita a las mujeres. Aunque me excitase, sería igual. Uy, ¡qué humo estás formando! Lo he visto en un anuncio por la tele. Una chupada y las mujeres te persiguen por la calle. Te advierto que si abres la ventana entrarán aquí como moscas. No seas ridículo. ¡Y Dios! ¿Hay un coche de la policía afuera? Habrán venido a protegerme. ¡Están mirando esta casa! ¿Qué? ¿Has pagado el impuesto de la televisión? Que claro que sí, hace años. No será por el perro, ha sacado su licencia. No, aún no, pero no creo que sea por eso. ¿Y quién te dice que no se ha chivado algún perro de este barrio? Ay, no digas tonterías, esto parece serio. ¿Van a casa de los Formail? ¿Qué pasará? Esto es muy raro. Tengo que sacarte la licencia. Sí, rompieron el cristal y entraron. Un trabajo inútil. Pudieron forzar el cerrojo con un simple alfiler. ¿Cómo es posible que hayan entrado por el jardín de atrás? ¿Es que no han visto que acabo de plantar el césped? No todos aman los jardines, señor. De todos modos, tiene razón. Debieron ser más considerados. Agente. Antes no pasaban tales cosas en esta zona. Ocurre desde que está ese barrio del ayuntamiento. ¿Sí? ¿De verdad? Estoy seguro de que es una cueva de ladrones y también de asesinos. ¿Sabe dónde está? Justo al pasar la calle. Ya lo sé, señor. Yo vivo allí. Naturalmente, no estoy diciendo que todos sean criminales. Es usted muy amplio de criterio, señor. ¿Lo has anotado, Mills? Podemos haber sido los que vivimos en el barrio de al lado. Puede ser. Bueno, ya he mirado en la cocina y lo único que falta es la batidora de los huevos. Parece un trabajo de la banda de la tortilla. Pero no estoy segura. Es posible que se la haya prestado a la vecina. Ah, sí. ¿Saben ustedes si les han atracado a ellos también? No lo creo. No tienen nada que merezca la pena. ¡Jeffrey! De todas formas, hablaré con ellos. Perderá usted el tiempo. No son de su clase, ¿verdad, señor? Sino del tipo de gente de las viviendas del ayuntamiento. Hablaré con ellos, no me molesta. Mientras tanto, señora, le agradecería que nos hiciera una lista de lo que falta. Ese hombre está obsesionado con las clases. Hola, ¿quién eres tú? Soy un policía del distrito 47. Ajá, un colega. Quizá puedas ayudarme en este caso. ¿Quieres que atrapemos juntos a los ladrones? Muy bien, pero no me dejan cruzar la calle. Yo arreglaré eso con tu papá. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, sargento? Capitán. Capitán. Bueno, yo creo que deberíamos meternos en el coche y perseguirles con la sirena sonando. Estupendo. Y una vez atrapados, tú podrás bajarte y arrestarles solo. ¿Qué te parece? La verdad, señor, es que no soy policía. No. Pero es muy divertido jugar a que se es, ¿verdad? ¿Quiere decir que usted tampoco es un policía de verdad? Creo que sé por qué está ahí la policía, Mildred. ¿Tú qué vas a saber? No digas tonterías. Ese tipo nunca me dio buena espina y yo nunca hago acusaciones infundadas. Pero ¿quién te dice a ti que no tuvo algo que ver con lo del tren de Glasgow, eh? ¡Qué exagerado! ¡Para ya! ¿Estás asustando a Trufa? ¡Dios! Es uno de los policías. ¿No vas a abrir? Ve tú y recuerda que el perro es tuyo. Ya sé que es mío. Buenos días, la señora Roper, ¿verdad? Sí. Soy el sargento Burke. ¿Podría hablar un momento con usted? Sí, sí, claro. Pase. Verá, solo tiene un poco más de 6 meses, ¿comprende? Pensaba sacarle la licencia un día de... Yo no soy el encargado de los perros, señora. Eso se lo dejo al jefe de intendencia. ¡Ah, bien! ¿Quiere usted pasar? Este es mi marido, el señor Roper. Buenos días, señor. ¡Ay, ay, 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 ay!
Supongo que conocen ustedes a los Formile. Oh, sí, son un matrimonio muy agradable. Sí, bueno, ha habido un asalto y robo. Ah, claro, y usted piensa que lo ha hecho él, ¿verdad? A mí no me sorprendería. No, no, señor, no. Ha sido en su propia casa. ¿Cómo? ¿Eh? Quiere decir que les han robado, ¿eh? Eso les enseñará a no irse de vacaciones en invierno. Y George, por favor, siéntese. Debe disculpar a mi marido, sargento. Cuando hay malas noticias se pone nervioso y se ríe. No es que me ría porque me alegre. Todo lo contrario, tienen cosas muy valiosas. Bueno, las tenían. Sí, supongo que a su marido no le faltará nada, ¿verdad, señora? ¿A mi marido? Ah, no, no, nada, no. No nos falta nada, nada, nada. ¿Han visto recientemente a extraños por esta zona? ¿Extraños? Ah, sí, ahora que lo pienso. Vi a uno, alto, delgado y con bigote. Ajá, alto, delgado... Y con bigote, sí, y subía por esta acera. ¿Se fijó en el color de su pelo, señor? No pude verlo, llevaba el casco puesto. No, señor, no. No creo que haya sido mi ayudante. ¿Alguien más, señora? Oh, no. No sé absolutamente nada de este asunto. Puedo jurar que no he visto nada ni a nadie y conozco perfectamente mis derechos. ¿Me llamarán para testificar? Lo dudo, señora. Oh, qué disgusto se habrán llevado, pobre Anne. Tengo que ir a verla enseguida. Oh, a no ser que usted me necesite para que continúe ayudándole en la investigación. ¿Ayudándome? No, gracias. Bien, discúlpeme. Bien, señor, ¿ha oído algún ruido que no sea normal durante los últimos días? ¿Se refiere a pisadas, susurros, rotura de cristales y esas cosas? Sí, señor. No, 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 no he oído. No. Estará muy impresionada. Si puedo hacer algo por usted, cuente conmigo. Lo sé, Mildred, muchas gracias. No puedo entender esto, no puedo entenderlo. ¿Cómo se puede entrar tranquilamente, revolverlo todo, poner la casa patas arriba, ni que fuesen inspectores de Hacienda? ¿Se han llevado muchas cosas? Sí, muchas. Algunas joyas mías, unos gemelos de oro de Jeffrey y el tostador eléctrico. Y nunca lo recuperaremos. Lo venderán en los mercados o en los bares. Lo que más me preocupa es el regalo de boda que nos hizo la madre de Jeffrey. Un reloj antiquísimo. Perdón, me he atragantado. Un reloj antiguo. Está asegurado en 150 libras, pero vale mucho más. Y no volveremos a verlo nunca. No. Dígame una cosa. ¿Cuánto tiempo suele guardar la policía en sus archivos un delito si no está resuelto? ¿Qué clase de delito, señor? Robar una colección de cromos. Verá, eso depende. ¿Hubo violencia de por medio? ¿Hubo quizá algún cadáver? ¿Hubo disparos? No, no, no. Fue solo que él o ella los cogió de un pupitre de la escuela. Y eso sigue pesando sobre la conciencia de él o de ella. ¿Y él o ella dejó alguna pista? Solo una nota. El enmascarado ataca de nuevo. Ah, sí, 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 sí. Recuerdo el caso. ¿Qué? ¿Sabe usted que el gran trauma de Sherlock Holmes fue tener que jubilarse sin descubrirlo? George, quiero hablar contigo. Ah, aún está usted aquí, sí. En este momento pensaba marcharme, señora. Le acompañaré a la puerta. No, no, yo no. George. Muy bien. Gracias por su ayuda, señora. Óigame, sargento, ¿de verdad recuerda el caso que le he contado? ¿El del enmascarado y los cromos? Sí, claro. Sospechábamos de Jack el Destripador. Pero lo que usted me ha contado arroja una nueva luz sobre el asunto. Gracias. Adiós. Ah, una cosa. No abandone el país sin comunicárnoslo. Mildred, él lo sabe todo acerca de los cromos que robaste. George, hay cosas más importantes. Este reloj. Dime, ¿quién fue la persona que te lo vendió? Estaba en un bar. Sí, estaba en un bar, muy bien. Pero dime, ¿qué aspecto tenía? Era bajito, temblaba un poco, con una gorra y un abrigo, sí. No llevaría una bolsa que pusiera botín.
No sé, no me acuerdo. ¿Quieres decir que ese reloj no era de él? Exactamente. Casi podría asegurar que es robado. Sí, no me extrañaría. Así funciona el mundo. La verdad es que es un capricho. George, ¿no se te ha ocurrido pensar que se lo han podido robar a los Formile? ¿Qué? ¿Cree que hay posibilidad de recuperar algo? Normalmente solemos recuperar las cosas robadas. Relojes, joyas, colecciones de cromos. ¿Ha dicho cromos? Tengo una pista para coger al enmascarado. ¿A quién? Olvídelo. Gracias por su ayuda, señora. Estaremos en contacto. Oh, gracias. Adiós. ¿Enmascarado? Seré el único de la clase al que le han robado. Estoy deseando que llegue el lunes para contárselo a todos. Esperemos que te den una buena nota por eso. Pero han sido unos ladrones muy tontos. ¿Se dejaron mi hombre de acción? A lo mejor él fue quien les echó. Dentro de la desgracia tenemos suerte. Todo estaba asegurado. Renové la póliza el mes... Bueno, creo que... No estoy seguro. No me funciona, Mildred. ¿Qué me vas a decir a mí? Lo sé de sobra. No comprendo cómo no estás preocupado. A lo mejor no es un reloj. Ang lo describió y coincide con este. Tenía la esfera blanca y números romanos. Y el nuestro tiene la esfera blanca y números romanos con un asa. El de ellos lo robaron la semana pasada. Y tú compraste el nuestro la semana pasada en un bar del barrio. ¿Por qué dices nuestro si es tuyo? Porque tú me lo regalaste. Creo que ya tengo la solución. ¿Sí? Pondré menos tabaco en la pipa. Uy, qué hombre. Y George, ¿no te das cuenta? Te van a detener por comprar cosas robadas. No pasará nada, ya lo verás. ¿Cómo van a enterarse? Diciéndoselo yo, a menos que empieces a tomártelo en serio. Ya está, nos desharemos de él, se lo regalaremos a tu madre. Oh, ¿serías capaz de hacer eso? Naturalmente, podría alegar locura y no mentiría. Es una herencia de la familia, George. Tenemos que devolvérselo a los Formile. Entonces los detendrían a ellos. No, porque les pertenece. Mañana sin falta lo devolveremos. Y les diremos, francamente, que tú lo compraste por un precio ridículo a una persona desconocida en un bar. Es que eso no hay quien se lo crea. Es la verdad, ¿por qué no lo dejamos en la puerta? Muy inteligente, y mañana estará sobre el aparador del lechero. ¿Y no podemos dejarlo en su casa con disimulo? George, por favor, es una estupidez. Siéntate, Charles. Ayer me di un susto horrible pensando que no había renovado la póliza. No he tenido esa suerte. Estás asegurado contra todo menos terremotos. Supongo que sería un robo y no un terremoto. Sí, no te asustes. Toma la lista. Es pronto para tomar un jerez, ¿verdad? Sí, muy pronto. ¿Dulce o seco? Seco. Ah, no te han robado tanto. ¿Qué? ¿Una máquina de afeitar 20 libras? Sentía un gran cariño por ella. A nuestro dinero también le tenemos mucho cariño. Lo dejaremos en 15. Está bien. Es el doble de lo que me costó. ¿Cómo? Es una broma. Aquí está tu copa. Gracias. Ah, y 12 copas de jerez. Sí, también. Salud. Salud. Ah, serán seguramente. Perdona. Hola, señor Formile. Soy yo, Mildred, de la casa de al lado. Y este es mi marido. George. El señor y la señora Roper, sí. ¿En qué puedo ayudarles? Verá, George pensó que debería pasar por aquí y expresarle su condolencia por lo que ha pasado. Eso es lo que yo quería. Oh, gracias. Podría haber sido mucho peor. Sí, en la mía. Sí. ¿Eso es todo? No, él pensaba... George pensaba que debía expresar su condolencia a Ann también. ¿A su esposa? No está en casa. Ah, muy bien. Espera, George. ¿Podríamos entrar y esperarla? Sí, claro, ¿por qué no? Gracias. Yo te espero en casa. Tú te quedas aquí. ¿Tardará mucho? No, creo que no. Ha ido a la comisaría. Charles, estos son... Son vecinos. Charles Newman, de viudos escoceses. Le acompaño en el sentimiento. Es una compañía de seguros. Ah, sí, sí. Siéntate, George. Siéntate. Sí. ¿No les importa si seguimos? No faltaba más. Tendrás que rellenar estos impresos, Jeffrey. Es un aburrimiento, pero no hay más remedio que hacerlo. Escribe en esta columna las cosas que te faltan. Y en esta de la derecha... ¿Dónde te he dicho? Máquina eléctrica, 15 libras. Las copas de jerez. Creo que esa cantidad está bien, ¿no?
Gemelos serían de oro macizo, claro. Pon el valor que creas. Bien. No, esto es más difícil. Más difícil de valorar. Ah, el reloj. Ay, ¿qué pasa? Cuidado. Solo me estaba rascando la pierna. Verás, es muy antiguo. Mi madre se lo tasaron hace ya unos cuantos años en 150 libras. Contando con la inflación, se puede calcular que este reloj ahora aproximadamente unas... Nos vamos, ya vendremos en otra ocasión. ¿Eh? No, siéntese, dijo que estaría de vuelta sobre las 12. Yo sí tengo que marcharme enseguida. ¿Va bien ese reloj? No, va un poco adelantado. ¿Cómo es posible? Nosotros nos vamos. ¿De dónde ha salido esto? No tiene nada de extraño. Hay cosas que están siempre delante y como las estamos viendo, pues no las vemos. Jeffrey, traigo buenas noticias. Ah, hola, Mildred, señor Roper. Hola, Charles. Hola, Ana. También tú te vas a alegrar. Hemos recuperado algunas cosas. ¿Sí? Detuvieron a dos jóvenes de la escuela pública del barrio del ayuntamiento. Ah. El sargento me dijo que no se me olvidase decírtelo. Tenemos mis pendientes, tus gemelos, tu máquina de afeitar. Ay, parece que estamos en Navidad. Y lo mejor de todo, el reloj de tu madre. ¿Qué? Ah, sí, tenías razón, es una pieza maravillosa. Espere un momento. ¿Ese que tiene en la mano no es el suyo? ¿Esto? ¿Cómo voy yo a tener semejante basura? ¿Basura? Sí, los fabrican en Hong Kong. Cuestan unas 5 libras. ¿5 libras? A mí me costó 10. ¿Es suyo? Sí. Sí, lo he traído yo. Pensé que les gustaría que se lo prestásemos, ya que habían perdido el suyo. Pero comprendo que no quieren tener esta basura fabricada en Hong Kong. ¡Dámelo! Discúlpenos. Ah, no se preocupe. Y quítate esa guarrada de la boca. Thank you.